como lo sufrí en carne propia, la mayor dificultad es que el tambor folclórico se aprende yendo al monte, al pueblo. Y los maestros, si se puede decir así, tienen su forma o su pedagogía. Y dentro de esa forma y dentro de esa pedagogía, uno como alumno tiene que adaptarse. Y por eso esa parte es, si se puede decir así, un sufrimiento con alegría al mismo tiempo. Porque ellos a veces te dicen la cosa una sola vez, te la dicen rápido, el movimiento a veces es muy rápido y tienes que estar concentrado. Y cuando te entregan el tambor, debes hacerlo bien porque no te regañan. Eso es una forma muy difícil de aprender, pero al mismo tiempo, como dije antes, uno le sirve para poner un poco de su parte, poner mucha atención y para tratar de aprender lo más rápido posible. La dificultad en lo práctico es que cojamos un ritmo, un tamborero, uno, por ejemplo, le puede decir, toquemos un poco, por ejemplo, chalupa. Y así como se los hice, así mismo se lo indican a uno. Después, poco a poco, uno le va diciendo que se lo haga más lento, pero eso es sobre un tiempo, sobre un trasegar. Le va indicando en las partes donde debes levantar el tambor, por ejemplo, dónde debes bajarlo, dónde va el bajoneo, dónde debes precisar el golpe, si le debes dar más fuerte. Entonces, esa cierta de característica que es lo primero que uno debe aprender para buscar el sonido. ¿Qué opina usted de una persona que nace en una zona andina o un europeo, todavía en una parte más gélida, puede aprender con todo el sabor, en forma idónea, ritmos costeños? Yo sí creo, porque lo he visto. Ellos, de pronto por la facilidad económica que tienen, llegan con un buen dinero, le invierten dinero y tiempo a esto. Y uno a veces se engaña y cree que no, pero ellos, por ejemplo, son muy, muy prácticos y comienzan a pedir las cosas por partes y a escribirlas y a oírlas, a dedicarle mucho tiempo, inclusive se meten a vivir en los pueblos. Y de pronto ya he conseguido gente en Europa, en alguna de las giras con Totó la Momposina, un europeo tocando un batá y de pronto se sienta y toca un tambor alegre y uno queda sorprendido porque cómo han ubicado la forma de salir bien, de integrarse a esa cultura que le queda tan lejos a ellos. Yo creo que sí es posible que se haga. Sí, porque hay mucha gente que habla de que eso se lleva en la sangre, que es herencia, que tiene que estar en un ambiente propicio. Sí. Entonces usted no estaría de acuerdo con... Sí, eso de que se lleva en la sangre sí es cierto, pero también es cierto que por medio de tiempo y de un proceso de aprendizaje hay personas que han llegado a interpretar un instrumento percutivo. Del Pacífico colombiano, esta bella melodía que dice así. ¡Un, dos, tres! Viveros, conocido para muchos televidentes ya por su participación en Jimmy hace muchos años, integrante de la orquesta de los Tupamaros, actualmente trabaja con Guayacán y su orquesta, ha tocado con muchos grupos de jazz. Vamos a preguntarle a Wilson, ¿cuáles son los ritmos más representativos del litoral pacífico? Bueno, los ritmos más representativos de verdad, pues
básicamente es el currulado. ¿Sabe lo que es el ritmo tradicional base, ¿no? De mi Peregoyo, mi Buenaventura, que ese generalmente tú lo conoces, es tradicional, es... Los tambores hace este golpe, ¿no? Ese es uno de los golpes de un tambor. Eso va conjugado con otro tambor que hace. Y combinado esos dos golpes con el bombo, que vamos a hacer el pequeño esfuerzo aquí. Con el bombo que va básicamente esto, ¿no? La marimba se utiliza mucho en el currulado, la que lleva la melodía. Golpen, golpen, todo ese zumbido lo lleva eso ahí, exactamente. El folclore del Pacífico, lástima que no tenga tanta difusión como el de la costa atlántica, lástima de verdad. Porque casi siempre los grupos cuando hacen, tú ves todos los grupos que salen, que están renovando la música vieja, metiéndole bombo y guitarras y eso, buscan la música del Atlántico. Pero entonces no se han fijado en la riqueza. Es que, es más, en el turismo, las playas que la gente busca son las de la costa atlántica. La costa pacífica, como es una tierra tan olvidada, entonces el folclore también lo tienen bastante olvidado.